con coraje y compasión, dejar a los animales fuera de nuestros platos, pero dentro de nuestros corazones. Humanos, al mismo ritmo que matamos a los animales, nuestra especie entera desaparecería en tan solo un fin de semana. Todos y cada uno de los animales que acaban en nuestro plato han sido condenados desde su nacimiento a sufrir amputaciones y mutilaciones en todo su cuerpo. Han sido obligados a vivir encarcelados y hacinados sin ver la luz del sol, sin pisar la tierra, rodeados de sus propios excrementos y a convivir entre los que mueren antes de llegar al matadero. Anima Naturalis organiza hoy, día 1 de noviembre, Día Mundial del Veganismo, una acción que invita a la sociedad a abrir los ojos sobre el sufrimiento y muerte de 65.000 millones de animales. Repito, 65.000 millones de animales que mueren cada año en los mataderos de todo el mundo, y acerca de la relación directa que hay entre el consumo de carne y la destrucción del planeta. Una persona que sigue una dieta vegana produce un 50% menos de CO2, menos agua, menos petróleo, menos parte de tierra, comparado con una persona que consume productos de origen animal. Además, la agricultura que se destina para alimentar al ganado supone el 91% de la deforestación total del Amazonas, principal pulmón del planeta. Desde Anima Naturalis animamos a la sociedad a reducir este impacto realizando pequeños cambios en su dieta, que además de ser muy beneficioso para el planeta, nos va a evitar muchísimas enfermedades. Es un cambio necesario y urgente por los animales y por el planeta. Bueno, personalmente para mí esta es la primera vez que vengo a un acto de Anima Naturalis, y en realidad también es el primer acto que hago sobre veganismo, pese a que soy vegano hace 2 años. Y para mí lo que se intenta transmitir, bueno, la venda realmente habla por sí sola, que el público o la gente por lo general, y todos en algún momento tenemos los ojos vendados sobre lo que realmente pasa con el tema del maltrato animal, con el tema de los mataderos y con todo el sufrimiento de los animales por nuestro propio gula. Entonces ese es el mensaje que se intenta transmitir, que la gente se quite las vendas, que abra los ojos, que acepte la información que se está entregando por todas partes y que nosotros mismos como veganos y como Anima Naturalis y muchas otras organizaciones también entregan, para poder dar el paso y tomar la acción que nosotros al menos creemos correcta, que es dejar de utilizar a los animales para nuestro propio beneficio. Claro, finalmente es como crear un poco de conciencia para con la gente, porque la información está, pero yo creo que a nivel de conformismo, o más que conformismo, incluso es por la forma en la sociedad en la que crecemos, nos hemos criado, donde está tan normalizado el consumo de la carne. Así que la gente, es fácil y entendible por qué la gente le cuesta tanto dejarlo. Así que finalmente creo que se busca concientizar un poco y entregar la información de una forma más sensible, más sencilla y directa para las personas que piensan que esto no es verdad, creen que es un tema ajeno o que no les afecta, porque afecta directamente no solo a nivel de animales, sino también, como se decía, el planeta se ve afectado, la misma salud se ve afectada por el consumo excesivo de la carne.